Dios, bienvenidos hermanos aquí en uh, la congregación y aquellos que también por el internet nos ven esta mañana. Yo quisiera orar para entrar a la palabra de Dios, que el Señor nos ministre a través de su Espíritu Santo. Padre, gracias por este día hermoso que nos has dado de vida. Te damos gracias, Señor, porque tú aquí estás presente. Donde está tu Espíritu, dice tu palabra, ahí hay libertad. Gracias por la libertad que nos has dado en Cristo. Señor, gracias que en este día tú tienes algo especial para nosotros. Revela tu corazón, Señor, a nosotros para que podamos servirte con ese mismo corazón a ti y ser útiles para tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si tiene su Biblia, vayamos a Primera de Juan. Aquí vamos a continuar en nuestra serie uh, entendiendo el amor de Dios. El amor de Dios es tan profundo. No podemos en esta vida comprenderlo enteramente, pero sí podemos entender lo que Dios nos ha revelado acerca de ese amor. Esta es la quinta parte y esta mañana uh, aquí en Primera de Juan, aunque ya hemos leído estos versículos, pero son la, los versículos uh, fundamentales, claves, para esta enseñanza del amor de Dios. En Primera de Juan 4, 7 al 10 es nuestro texto. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Note aquí en el versículo 7, una vez, vez más, hago énfasis en esta frase del versículo, dice, uh, todo aquel que ama a Dios, Dice, nacido de Dios, y verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, dije que cuando la Biblia dice aquí que el amor es de Dios, en el verso 7, porque el amor es de Dios, esa frase quiere decir que Dios es la fuente. El amor, otra escritura, otra traducción lo traduce, el amor viene de Dios o el amor proviene de Dios, porque Dios, dije, en repaso de lo que hemos hablado la semana pasada, la fuente de todo el verdadero amor. Y dijimos que también el que ama, dice Juan, es nacido, verso 7, de Dios y conoce a Dios. Dijimos que la mejor evidencia de que una persona es cristiana que una persona es nacida de nuevo, es que ama, porque el que ama, dice aquí, conoce a Dios. Y note otra vez el versículo 7, y todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Que también el amor divino, el amor de Dios, es la evidencia de que una persona ha nacido de Dios, ha sido regenerada, como la Biblia habla, por Dios mismo. Tiene un nuevo nacimiento entonces por eso dije que el amor de dios uh, que, que está en nosotros no reside en la gente que no conoce a Dios pueden amar con un amor humano pero el amor divino no lo tienen porque el que es nacido de dios es el que tiene este amor ahora leímos en Juan eh, perdón en romanos 5 verso 5 que dios ha derramado su amor, el amor, la palabra en el Nuevo Testamento que se usa para este amor de Dios es la palabra Agape, la palabra amor. Dios ha derramado este amor, este agape, en nuestros corazones, y cuando digo nuestros, estoy hablando de la gente que ha sido justificada, Romanos 5, 1, por la fe. ¿Verdad? Por medio de Cristo, que nosotros hemos recibido un derramamiento, dice, del Espíritu Santo, o perdón, del amor de Dios por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, esto nos dice que el amor de Dios es un amor sobrenatural, un amor no natural, no nativo al humano, sino un amor sobrenatural dado por Dios al creyente cuando nacemos de nuevo. En Romanos 8, ahí estamos en, en Primera de Juan, pero vamos a Romanos 8, verso 16, y guarde su lugar en Primera de Juan porque vamos a regresar ahí. Pero en Romanos 8, 16, Pablo nos dice también que uh, por medio del Espíritu Santo, por medio de este amor que Él ha derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, al espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Otra vez, el Espíritu Santo, por medio de este amor divino que Dios ha puesto en nuestro corazón, uh, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo es el único que puede testificarnos interiormente de que somos hijos de Dios, de que hemos realmente nacido de nuevo. Ahora, este amor de Dios, escúcheme bien. Para que no me malentienda, es una realidad espiritual. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted se entregó a Cristo, el Espíritu Santo hizo esta obra. A veces nosotros, ¿verdad?, que usamos computadoras, nos damos cuenta que a veces cuando estamos usando la computadora, hay otros programas en, en el trasfondo que nosotros no vemos que están trabajando, que están obrando. Uh, está la computadora haciendo todo tipo de cálculos. Y usted no se da cuenta de que esto está sucediendo, pero está activamente obrando. Cuando usted nació de nuevo, el Espíritu Santo en su vida estaba activamente obrando, poniendo este, este amor de Dios, derramando este amor de Dios sobre su corazón. Y aunque esta es una realidad espiritual, todos digan realidad espiritual, no era una realidad experiencial, palpable. No era lo que usted podía identificar al momento y decir, ah, ya, ya me llenó el Espíritu Santo con el amor. No, sucedió, es una realidad, pero, pero no es palpable, o sea, no es algo que usted podía identificar al momento. Pero este amor que Dios derramó en nosotros, el amor de Dios, se vuelve experiencial en nuestra vida, o sea, podemos experimentarlo para aquellos que lo han recibido, a la medida que usted se rinde a Cristo en el proceso de la santificación. O sea que crecemos en el amor de Dios. Si usted es cristiano, no tiene excusa por la cual no amar. No tenemos excusa si somos de Cristo por la cual no amar, no tener amor. Inclusive por aquellos que nos tratan mal, lo que Cristo dijo, aún hasta nuestros enemigos. Porque este amor que el Señor puso en nuestro corazón, derramó en nuestro corazón, fue una realidad espiritual, aunque usted quizá no pudo palparla, no pudo sentirla. No es algo que quizá este, usted experimentó al momento que nació de nuevo. Pero ahora que tenemos ese amor... En nuestro corazón, ahora tenemos, como digo, que rendirnos al Señor para que ese amor que pueda obrar, para que ese amor pueda salir, ¿verdad? Que Pablo dijo que nosotros debemos de, de dejar que esta salvación que está en nosotros, ¿verdad? Obre, salga de nosotros. Y ese es el proceso en el cual estamos al momento donde Dios nos está santificando para que seamos más como su Hijo. Amén. Ahora, este amor, ágape, este amor de Dios, siempre inicia por la persona que lo posee. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene el amor de Dios, no es un amor de emoción, ese es el amor humano, sino que es un amor que es gobernado por la voluntad del creyente. O sea que usted puede amar por el mero, la mero ejercicio de su voluntad a alguien que quizá no es muy amable, porque tiene el amor de Dios y ha nacido de nuevo. Y por eso, el amor es algo que Dios nos manda a hacer. Tenemos un mandamiento, acuérdense, ¿cuál es el, el mandamiento mayor? ¿Amarás a qué? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Es un mandamiento. Ahora póngase a pensar, Dios nos manda que amemos. Si fuera algo de emoción, podríamos decir, pues es que no siento amor. El, el amor divino se gobierna por la voluntad del creyente y que usted puede, por una decisión de su voluntad, amar inclusive a aquellos que quizás lo como dijo jesús lo persiguen o lo ultrajan entonces este amor divino empezamos a ver que es algo sobrenatural no gobernado por las emociones sino que dios nos manda a ejercitarlo tenemos un mandamiento como digo de amar no solamente a dios sino que dice el segundo dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor de Dios, dijimos que es un amor activo, no es un amor simplemente de, de mero sentimiento sincero en el corazón. Usted puede tener un sentimiento sincero en su corazón y no hacer nada, y no activar ese amor que Dios le ha dado. La semana pasada le dije que, ante todo, el amor de Dios es una actitud interna del corazón hacia otros que se mueve no por emoción, sino por la voluntad del que lo posee y actúa para el beneficio del objeto de ese amor, sea otra persona, sea Dios mismo. Así que un amor divino que Dios ha puesto en nosotros para que seamos como él es. Y este amor también dijimos es un amor que se da a sí mismo, no busca lo suyo, dice Primera de Corintios 13, y como tal, es un amor completamente diferente al amor humano, es contrario a la naturaleza humana, al egoísmo humano que todos poseemos por la caída del hombre. Así que esta mañana, aquí en Primera de Juan, vamos a regresar ahí al capítulo 4. Yo quiero hablarles una vez más y de y quizá profundizar un poquito más acerca de este amor divino de Dios. Si usted va a entender el evangelio, el evangelio bíblico en absoluto, debe entender y comprender el amor de Dios, pero el amor de Dios bíblico, no lo que la gente dice que es amor, sino lo que la Biblia dice que es el amor de Dios. Si nosotros carecemos en comprensión y en entendimiento del verdadero amor de Dios, no vamos a entender el Evangelio. Y es imprescindible, es importante, es, este, eh, es menester de que nosotros estemos bien claros en, lo, en el Evangelio, porque Dios no quiere que nosotros cambiemos el Evangelio. De hecho, hay una maldición sobre aquellos que cambian el evangelio, puede decir amén. Así que el amor de Dios es un amor activo, dije, no es un amor abstracto, no es un amor verdad subjetivo solamente. El amor de Dios, vemos toda a través de toda la Biblia es un amor dinámico. Dios actuó, no solamente estuvo en el cielo pensando del hombre y cómo estaba sufriendo. Es un amor activo, es un amor vibrante, es un amor poderoso. Aquí en primera de Juan capítulo 4 en el verso 8 seguimos, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo. Dios, que dice, mostró su amor, Dios manifestó su amor. Ahora Juan nos va a decir aquí ¿Verdad? ¿Qué es este amor? Dice, porque Dios es amor. Y Juan no nos va a dejar a que nosotros, ¿verdad? Interpretemos por nosotros mismos, subjetivamente, lo que el amor de Dios significa. Porque si usted le pregunta a diez personas, ¿qué es el amor de Dios? Muchas veces la gente va a expresar una opinión de lo que ellos piensan que es el amor de Dios. Pero no estamos interesados en la opinión ni en la mía ni en la suya. Queremos saber qué nos dice la Biblia que es el amor de Dios. Entonces Juan no nos deja a nosotros, verdad, así nada más en limbo, decir bueno, cada quien deduzca lo que es el amor de Dios. Nos, no nos deja para interpretarlo como dije subjetivamente. Cuando Juan habla de este amor, que vamos a ver aquí unos momentitos. Él lo funda, lo, lo cimenta en un contexto doctrinal, en un contexto doctrinal, no emocional, sino en un contexto doctrinal y afirma que Dios es amor. Dios es amor. Ahora hay gente, como les dije en uh, tiempo pasado, que piensan que la doctrina que no es importante, que no debemos hacer tanto énfasis, solamente hacer énfasis en el amor de Dios, ¿verdad? Y hay mucha gente que aunque afirma que Dios es amor, al mismo tiempo niegan que la doctrina que sostiene y define ese amor no es importante. Y eso es un error, es uh, hacer que la verdad que Dios es amor carezca de sentido. Uh, algunos dicen Dios es amor y no necesitamos ninguna otra cosa, no necesitamos uh, la doctrina porque la doctrina dice nos divide y déjeme decirles la doctrina sí divide. La doctrina es la palabra de Dios, la doctrina, la doctrina de la palabra de Dios es la verdad y la verdad siempre divide en contra de la mentira o lo falso. Amén. No pueden las dos estar en un lugar igual. Entonces, cuando Juan habla de esto, él nos dice que tengamos cuidado de esto. Y como lo digo, lo funda en un uh, en fundamento sólido, en un contexto doctrinal. Porque hay personas, como digo, algunos están cristianos, que dicen, no debemos de discutir doctrina, debemos solamente de amar. Y mi pregunta es, ¿y de dónde sacas tú la definición de lo que quiere decir amar? Si viene solo de ti, es una opinión. Y si viene de la Biblia, es una doctrina, es una enseñanza. La palabra doctrina es la palabra enseñar o enseñanza. Entonces, cuando hablamos de la doctrina bíblica y el amor de Dios, no estamos hablando de cosas que se contradicen. Aquí nos dice, mire conmigo en Primera de Juan, capítulo 1. Ahora, como digo, hay, hay cristianos inclusive que eh, echan abajo la doctrina o el estudio de la palabra de Dios, la doctrina, la, la, la doctrina sana. Y Pedro nos dice, o perdón, Juan nos dice, que tenemos que tener cuidado, porque sabía usted que aunque la gente que se llama cristiana, a veces hay gente engañadora en ese grupo que se denominan cristianos. Note lo que dice Juan. Primera de Juan 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos que falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Una persona que dice hablar por Dios. Una persona que trae uh, palabra que según él viene de Dios. Entonces Juan nos dice, cuidado porque hay algún hasta en medio de profetas falsos, personas que se dicen creyentes, pero que son engañadores. Y dice, tengamos cuidado de no creer a todo espíritu. Y la palabra ahí espíritu eh, no quiere decir eh, un espíritu como un demonio. Está hablando de lo que el profeta por inspiración dice. Toda declaración es una mejor eh, 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 versión eh, para, para esa palabra, una mejor explicación. Todo, a, todo aquello que dice ser inspirado por Dios, toda, toda palabra que sale del profeta porque viene de adentro, viene de su espíritu, es lo que está diciendo. No creas todo lo que se dice, todo lo que es, sino que prueba. Verdad aquel dicho. ¿Por qué? Porque los falsos profetas han salido por todo el mundo. Así que es una falacia, un error pensar que el amor de Dios y la sana doctrina o la sana teología se oponen el uno con el otro. Así que cuando alguien dice yo nada más quiero hablar del amor de Dios a mí a mí no me gusta discutir eh, verdad la doctrina. Sepa que esa persona no sabe lo que está hablando. <laughs> Tiene buen deseo, quizá, pero está equivocada, porque la doctrina eh, viene de la palabra de Dios, y para nosotros saber qué es el amor de Dios, tenemos que saber qué es lo que la palabra enseña, y esa enseñanza es doctrina. Amén. Vamos a primera de Juan, a verso 10. Ahora Juan aquí explica el amor, note, en términos teológicos, si puedo usar esa palabra. Uh, note que él aquí habla, y si usted lee todo el versículo lo puede uh, uh, ver y observar, habla de sacrificio, habla de expiación por el pecado, inclusive habla de la propiciación. Vamos a ver qué es eso. Todos sabemos lo que es sacrificio. En el Antiguo Testamento había mucha enseñanza acerca de los sacrificios y de, cuáles se debían de ofrecer y cómo se debían de ofrecer. Uh, sab, hay, había sacrificios para expiar el pecado. Así que la expiación por el pecado es una doctrina que viene del Antiguo Testamento, de todo el sistema sacrificial que había en el Antiguo Testamento. Y luego nos habla también Juan aquí acerca de la propiciación. Así que él funda este entendimiento del amor de Dios, lo, lo, lo edifica sobre términos teológicos. Y por eso dijo la teología, la enseñanza, ¿verdad? De la palabra de Dios es importante en entender este concepto del amor de Dios. Ahora, en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora notamos aquí, leyendo aquí con entendimiento, que nos dice Juan, en esto consiste el amor. O sea, que esto es lo que es el amor. Y note ahí que no menciona nada de sentir o emoción, sino de un qué, un acto, una acción que Dios tomó. Dice, esto, este es el amor, en esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Envió a su Hijo. Ahí está el acto del amor. Envió a su Hijo en qué? En propiciación por nuestros pecados. A ver, diga esa palabra, propiciación. A veces eh, leemos palabras en la Biblia y no las entendemos. Esta palabra propiciación. Vamos a, ¿Cuál su lugar en Juan? Vamos a Levítico 16. Es el tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo 16. Dice que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación eh, se define por los uh, hombres eruditos que han estudiado los lenguajes de... Eh, hebreo y el griego. La palabra propiciación es una palabra que no necesariamente bíblica en su totalidad porque se usaba también por los paganos, pero es un medio de apaciguar la ira de una deidad, un sacrificio que se ofrece, ¿verdad? Diseñado para alejar la ira de una deidad ofendida. En Levítico 16. Leamos aquí el verso 1 y 2. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio aquí en el antiguo testamento esa palabra se usa mucho en el antiguo testamento específicamente en el sistema sacrificial porque era el, el propiciatorio si usted eh, se acuerda cuando dios les envió uh, eh, a moisés le dijo el patrón para hacer verdad el tabernáculo una de las cosas que se debía de edificar era este propiciatorio el propiciatorio era, eh, en inglés se le llama Mercy Seat, o sea, el lugar donde la misericordia, ¿verdad?, se iba a extender al pueblo y al sacerdote que venía a ofrecer la, la sangre. Era el lugar donde Dios bajaba, era, si podemos decir así, un lugar donde la nube bajaba y dice Dios, yo bajaré ahí en el, en el propiciatorio, sobre el propiciatorio. Era el lugar donde iba a mostrar Dios misericordia. Y note que Dios le dijo a Moisés, que Aarón, que era, ¿verdad?, su descendiente, sus hijos, eran los sacerdotes, dijo, no pueden entrar detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, porque si entraban, ¿qué pasaba? Iban a morir. Era el lugar santo, era el lugar donde Dios, ahí se ofrecía, el sacerdote entraba una vez al año. El sumo sacerdote solamente podía entrar detrás del velo con sangre para ofrecer por él y por el pueblo. Y si no lo hacía correctamente, él también podía morir porque era el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar donde la presencia de Dios bajaba. Y ellos, como pecadores, no podían entrar sin entrar como Dios les decía. Así que era lugar de misericordia. Ahora. Nosotros uh, debemos entender esto tan este es importante que nosotros, ¿verdad?, no fallemos en entendimiento en esto que él habla aquí. En Primera de Juan vamos a regresar al capítulo 4, donde Juan nos dice otra vez que él envió a su hijo dice al mundo para que nosotros vivamos por él, el versículo 9. Dios que entregó a su Hijo como ofrenda por el pecado, para hacer qué? Propiciación, para propiciar, para satisfacer la ira de Dios y la justicia de Dios en contra del pecado. Ahora dije que es importante que usted y yo entendamos esto. Si usted le pregunta a alguien, muchos creyentes, ¿por qué murió Cristo? ¿Qué le diría a usted si alguien le preguntara eso? Y hay mucha gente que usted le pregunta eso, inclusive gente en la iglesia que ha estado por años. ¿Por qué vino Cristo y murió? ¿Por qué envió el Padre a su Hijo al, al mundo, verdad? ¿Qué fue la razón? Y si usted deja fuera esta verdad y es que él vino para satisfacer la propia ira y justicia de Dios en contra del pecado no ha entendido todavía el Evangelio. Y por eso mucha gente ha pervertido el Evangelio, porque ha dejado ese aspecto el más importante de todos. Escúcheme, Dios envió a su Hijo para morir, para salvarnos de su ira, de la mera ira justa de Dios. Dios vino para salvarnos de Él. Quizá nunca lo ha escuchado de esa manera. ¿Ve? Pero la ira de Dios está sobre todo pecador. ¿Qué es lo que va a propiciar? ¿Qué es lo que va a apartar esa ira? Y por eso el propiciatorio requería sangre en el Antiguo Testamento. Y por eso cuando Cristo vino tuvo que morir. Tuvo que derramar su vida, su sangre, para propiciar, para satisfacer la ira de un Dios santo y por esa razón Cristo murió. Sí, eso perdonó nuestros pecados cuando venimos a él, pero no vino principalmente para perdonar pecados. Eso fue un resultado de lo que él hizo. Cuando él pagó por el precio, ¿verdad?, de apartarnos de la ira venidera, de la justicia del justo juicio de Dios que iba a venir sobre todo pecador. Así que las buenas nuevas, lo repito, no es que Dios está dispuesto a pasar por alto el pecado de los pecadores y perdonarlos. Si Dios pasara por alto el pecado, escúcheme, sin impartir justicia, Él estaría comprometiendo su propia santidad. Si Dios pasa por alto los pecados y no hace nada por ejercitar justicia en contra de la maldad, Él dejaría la justicia incumplida. Su, se convertiría Él en un enemigo de justicia y pervertiría su integridad. Véalo usted en una manera plena que lo podemos nosotros quizá uh, pen, uh, ver. Si un juez eh, tiene un, uh, un familiar que viene delante de él y este familiar de este juez ha cometido atrocidades, ha cometido crímenes, ¿verdad? Uh, que deberían justamente ser castigados. Si ese juez, pensando porque es mi pariente, no voy a pasar sentencia sobre él. Voy a quizá darle algo. Nada más ligerito, que, que no vuelva a hacerlo, qué sé yo. Eh, 30 días en, en ¿verdad? Uh, ¿Cómo se dice? Es suspendida la sentencia. Que no haga algo mal. ¿Qué pensaría usted en ese caso? Si usted fuera ese familiar, quizá pensaría, qué bueno, ¿verdad? O sea, no tengo que pagar uh, la, la deuda, no, no me va a costar nada. Para usted sería bueno pero para la persona a quien esa persona afectó con crímenes sería una injusticia, ¿sí o no? Entonces, ese juez sería un juez verdad este corrupto. ¿Por qué? Porque no impartió justicia. Si Dios no imparte justicia contra el pecado, contra la rebelión en contra de su santidad como dice él dejaría la justicia incumplida y él mismo se convertiría en un enemigo de la justicia las verdaderas buenas nuevas es que Dios escúcheme a través del sacrificio de su propio hijo pagó el precio del pecado humano Dios mismo estuvo dispuesto a pagar el precio por medio de su hijo. En Isaías capítulo 53. Y usted le de leer todo el capítulo 53 de Isaías, porque es una profecía del Mesías que vendría. En Isaías 53, 8 dice: Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, note, fue herido. ¿Por qué fue herido Jesús? Él no tenía ninguna rebelión contra Dios, pero fue por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías, que él fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Note que aunque él que dice él no uh, dice aquí la escritura nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice con todo esto Jehová que quiso Jehová decidió fue la voluntad de Dios que él fuera qué quebrantado y sujetado a padecimiento, a sufrimiento. Si usted quita a Jesús de ese cuadro y se pone usted ahí, Jehová, por medio de su pecado, tenía que quebrantarlo, sujetarlo a sufrimiento. Y todo pecador, escúcheme, que se pierde, será sujetado a padecimiento, a sufrimiento para siempre. De la Biblia habla del infierno, del lago de fuego. Pero Cristo se puso como sustituto por nosotros. En lugar de que el juicio que nos quebranta y nos sujeta al padecimiento cayera sobre nosotros, cayó sobre él. Y escúcheme, Cristo, el Hijo de Dios, el Padre lo sujetó a esto por amor a nosotros y por eso la Biblia habla del amor de Dios y siempre en muchos de los versículos yo diría 99% de los, de los versículos que hablan del Nuevo Testamento del amor de Dios lo conecta al sacrificio de Jesús qué amor qué amor tan profundo un amor, hermanos, que nos es difícil entender, porque hacemos el pecado ligerito, algo que la Biblia nunca hace. En Romanos 1, 28, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos da un cuadro de la pecaminosidad humana. Y dice en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, note, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, al, a la autoridad que Dios ha establecido, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Y si nosotros vemos esa lista, nos vimos y nos vemos que ahí estuvimos nosotros en un día, y ojalá no estemos todavía, ¿verdad? Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes. Pablo pinta este cuadro pésimo del pecado de la humanidad. Y dice, y todo esto, dice, todas estas cosas son dignas de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando el Hijo de Dios estuvo sobre la cruz, escúcheme, Él llevó todo este pecado, Él recibió el quebranto merecido, todo este pecado, aunque Él era inocente, aunque Él era completamente justo. En el plan de Dios de salvación en el cual Él mostró su amor, Dios tomó la iniciativa. Esto es muy importante entender. Juan nos dice: no que nosotros hayamos amado, leímos hace unos momentitos a Dios, sino que, sino que Él nos amó a nosotros. Y existe aún entre la iglesia, ¿verdad?, en general, una creencia falsa, yo pienso de que Dios espera que los pecadores lo encuentren, que los pecadores lo encuentren a Dios y se conviertan a Él. Pero el hombre perdido en su pecado, la Biblia dice, no busca a Dios. Mire Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Tome nota de esto. Primero, ¿cuántos justos hay? Ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios cuántos buscan a dios no hay nadie nadie busca a dios todos se desviaron el pecado los ató y los desvió y a unos se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ahora aquí vemos tres frases que el apóstol pablo da tres verdades primero no hay ningún justo no hay ninguno que busca a Dios. Y en el verso 12, no hay quien haga lo bueno. No hay ninguna persona buena, ni siquiera una. A veces nosotros pensamos, leemos, yo conozco personas que son buenas, relativamente buenas. ¿Se acuerda que una vez vino a una persona, Jesús le dijo, "Buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?" Y Jesús lo ve y le dice, "¿Por qué me llamas bueno? Nada más hay uno bueno, ¿quién? Dios." Ahora Jesús no estaba diciendo que Él no era bueno, el hombre no sabía que Él era Dios en la carne, pero Él pensaba que un humano, eres, todos sabemos que eres bueno. No hay ningún bueno, ni siquiera dice la Biblia, uno. O sea que todos están bajo eh, el dominio del pecado. Entonces, cuando la Biblia habla del amor de Dios por los pecadores, el amor de Dios es un amor mostrado a pecadores totalmente inmerecidos de ese amor. En Romanos 5, versos 6 al 8, Pablo nos dice algo de la condición donde nosotros nos encontrábamos antes de que viniéramos a Cristo. Romanos 5, versos 6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por la gente buena? Alguien dice, bueno, murió por buenos y malos. No, todos eran impíos. Cristo murió por los impíos, verso 7. Ciertamente, note, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Note aquí en el versículo 7, dice: apenas, apenas morirá alguno por un justo. Si hay una persona justa, que usted conoce, una persona que usted sabe que es una persona recta, hace lo justo, dice, si vendría el tiempo cuando eh, necesitaría que alguien muriera por él, dice, bueno, apenas habrá alguien que muera por un justo. ¿Por qué? Porque es una persona justa. Y si hay que morir por alguien, pues siquiera vamos a dar la vida por alguien que sea justo, ¿no? Y dice, y pudiera ser que alguno... Un poquito más alto esto, osar a morir por el bueno, la palabra aquí bueno es una, una persona, verdad, digna, una persona noble. Y dice: Quizá alguien pudiera ser que se atreviese a dar su vida por alguien noble. ¿Sí? Y Pablo dice esto para presentar algo importante. Dice, apenas morirá por alguien justo, pudiera ser que alguien diera su vida o osara morir por el bueno, verso 8. Pero dice, más Dios que muestra su amor para con nosotros, en que siendo que pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Verso 6, los impíos. Mas Dios, alguien quizá diera su vida por un justo, apenas osara alguien dar su vida por alguien noble, por alguien bueno, pero Cristo, pero Cristo, dice el verso 8, o oh, perdón, Dios muestra su amor, ¿por qué? No por justos, no por buenos, mas Dios muestra su amor por nosotros que siendo aún pecadores, aleluya, y ahí se muestra ese amor, Cristo murió por nosotros. El verso 9 sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, aquí está, salvos de qué? De qué? De la ira. Ahí está esa verdad que les acabo de explicar. Cristo vino para salvarnos de la ira. De Dios, la justa ira que viene en contra del pecado. Y Él nos justificó en su sangre. Y dice, y por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. No justos, no buenos, enemigos. Siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo sobre la cruz fue la demostración del amor de Dios que nos propició, que nos separó de la ira venidera. Fue la que perdonó nuestros pecados y por la cual ahora nosotros... Podemos vivir su vida. Por eso dice, seremos salvos por su vida. Su muerte nos, nos liberó de la ira venidera, nos perdonó. Pero ahora que él vive, dice, por su vida nosotros también seremos salvos. Y este es el proceso de la santificación a la cual nos mete Todo hecho por el amor de Dios. Ahora a veces nosotros... Todavía como humanos pensamos en, en una manera humana, totalmente, específicamente. Y por eso le expliqué, el amor de Dios no es un amor humano, es un amor emocional, es un amor sobrenatural que se mostró en la cruz, un amor activo por los pecadores, el justo por los injustos, dice la Biblia. El inocente por los culpables. El amor de Dios que Él mostró en la cruz es un amor tan profundo que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros que tenemos hijos podemos entender en una manera pequeña lo que le costó a Dios dar su hijo. Martín, tú tienes un niño chico. Tú lo amas, a ese niño. Y simplemente usando... Un ejemplo para que entendamos, si alguien entra a tu casa, Martín, y matara a tu esposa y a tu hijo, o perdón, a tu esposa y destruyera toda tu, tu casa, y al venir delante del juez, esa persona culpable, el juez lo sentencia a muerte por el crimen que ha cometido. ¿Tú darías a tu hijo para que esa persona fuera libre? Eso nos causa a nosotros un horror como padres. Pero, ¿cómo? ¿Cómo me harías esa pregunta? Después de que esta persona malvada destruyó todo lo que yo amo, todo lo que yo poseo? ¿Ahora quieres que yo dé a mi hijo a quien amo, en el lugar de esta persona para que esta persona quede libre. Para nosotros, como digo, es un horror pensar eso, pero eso es precisamente lo que Dios hizo por nosotros. Los rebeldes, los pecadores, los detractores, los soberbios, los que no querían tener nada que ver con Dios, yo no quiero a Dios en mi vida, y no quiero que Él me diga lo que yo debo hacer. Todo el pecado que nosotros cometimos en contra de un Dios Santo, el Dios Santo nos vio en nuestra necesidad y sabía: Alguien tiene que pagar ese precio, pero no hay nadie que pueda pagar el precio perfecto, porque todos están dañados y corrompidos por el pecado. Y por eso Dios tuvo que enviar al único santo, justo y limpio, a su hijo. Y en Isaías 53, por eso le digo, le debe leer. A él él quiso quebrantarlo. Podemos dar nuestra vida, podemos hacer algo por alguien bueno. Pablo dijo: Hasta alguien puede dar su vida por alguien noble. Pero Dios da dio a su Hijo por sus enemigos. Dios dio a su Hijo por aquellos que no merecían más que el castigo. Y por eso digo: El amor de Dios no es como el amor humano. El amor humano diría: ¿Cómo voy a dar? a mi hijo para que ese canalla, ese criminal, viva. No. Es un amor más elevado. El amor que envió a Dios a decir, yo sé que eres culpable. Yo sé que has hecho aquello que no me agrada a mí. Y no hay manera de que seas salvo. No hay manera de que tú puedas pagar esa deuda. Pero yo enviaré a mi hijo a pagar esa deuda por ti. Y por eso el Hijo de Dios en la cruz clama: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Hijo que nunca había experimentado separación de su padre, y en ese momento en la cruz, cuando Él está para morir por el pecado del mundo, Dios voltea su rostro. Y él siente ese apartamiento, ese alejamiento de su padre y grita a voz alta, porque me has desamparado. Si no entendemos lo que le costó a Dios pagar por el precio del pecado humano, no podemos apreciar el Evangelio de la gracia de Dios. No podemos apreciar el amor que Dios mostró en el sacrificio de su Hijo. Por eso este amor de Dios es la centralidad del Evangelio. Es el mero corazón del Evangelio. Y manifiesta la única esperanza, escúcheme, para aquellos que están esclavizados por su pecado. Los que estamos aquí, los que nos están viendo tu familia, tus amigos, inclusive tus enemigos. La cruz de Cristo es la única esperanza que tienen y tenemos. Porque es la manifestación del amor de Dios por el pecador. Y Pablo dijo en Hechos 16:31 al carcelero que se iba a matar porque se pensaba que se habían escapado todos. Le dijo, ¿cree? en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú has creído? ¿Tú que estás viendo esta, este mensaje? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Él es el amor que Dios envió para que tú pudieras vivir. Oremos, Padre. Gracias por la cruz. Tu ira un día vendrá, Señor, sobre todo pecado, porque eres un Dios justo. Nunca dejarás y pasarás por alto ejercitar tu justicia, que todo pecador merece. Gracias por ese amor divino que me salvó siendo impío y pecador tú mostraste tu amor no permitas que nadie señor que escucha esta mañana se pierda señor abre los ojos abre los oídos Porque nadie sin tu ayuda y tu gracia te puede buscar. Ten misericordia. Ten misericordia de aquellos en mi familia. Ten misericordia de aquellos, Señor, en la familia de aquellos que están aquí, aquellos que escuchan, que ya te conocen. Tú diste, Señor, a tu Hijo. Fue tu acto de amor por todos nosotros inmerecidos, culpables, y tú enviaste al inocente, al justo, a tu mero hijo. Te damos gracias, Señor, que Él pagó la deuda para reconciliarnos contigo. Nunca dejes, Señor, que esto se nos escape de nuestro entendimiento. Tanto nos amaste que diste a tu Hijo Negénito. No es una historia solamente. No es una verdad abstracta, Señor. Tú de veras enviaste a tu Hijo amado y lo expusiste al sufrimiento de la cruz, donde tu ira cayó sobre él. para salvarnos a nosotros que éramos enemigos tuyos, en pensamiento y en acción. Gracias, Señor, porque me amaste y nos amaste con ese amor eterno. Y ahora, Señor, nos llamas a ese amor que tú nos has puesto adentro a amar, a ti, a ti sobre todo. Y amar a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, si todavía hemos vivido egoístamente. Ayúdanos, Señor, fórmanos a la imagen de tu Hijo. Y permite, Señor, que al salir, al compartir el Evangelio, sepamos lo que estamos diciendo. Que todo aquel, Señor, que cree puede tener vida eterna. Y todo aquel que rechaza, Señor, tu ira está sobre él. Ayúdanos para entender qué importante es que compartamos el Evangelio. Tú harás la obra. Tú abrirás el entendimiento de todo pecador, Señor. Que a ti te place. Gracias por habernos salvado a nosotros. Por darnos entendimiento de este amor tan grande. Este amor tan sobrenatural que al contemplarlo nos conmueve en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, que al salir de este lugar seamos esos vasos de amor útiles que tú necesitas en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.